escuchas. Richard. Mierda. Creo que aquí hay suficiente causa. Necesito. Necesito faltar una forma, tío. Si me quedo aquí, no sobreviviré. Este lugar es muy inseguro. Creo que llegó el momento de irnos. Vamos a intentar encontrar un lugar un poco más seguro. Alguna cosita de aquí me voy a llevar. Mientras Ramonov ha estado en este lugar, han llegado zombies sin parar. Vamos a revisar todo y nos vamos. Bueno, esta casita por lo menos nos salvó la vida. Nos refugió durante unos días. Qué susto me acabo de pegar, boludo. Dios. Bueno, nuestro objetivo principal es comunicarnos con Rachel. La distancia de la radio no es suficiente. Bueno, están llegando, pero... ¡Holy shit! ¿Hola? Vamos a matarlo por si tienen algo interesante. ¿Pero qué está pasando? Por Dios. Bien dijimos que este lugar no es adecuado para quedarnos. No, se están moviendo. Como decía, esta radio que tengo no tiene suficiente alcance como para llegar hasta Rachel. Necesitamos de alguna manera encontrar o craftear una radio de gran alcance. Necesitamos encontrar materiales y subir la habilidad necesaria como para poder hacerlo. Pero no es tan solamente comunicarnos, sino que hay que encontrar una manera de movernos, asignar un lugar para quedarnos, se nos acerca el invierno. Tenemos muchas cosas que hacer y no tenemos casi nada. Así que lo que tenemos que ir a hacer es primero encontrar un lugar tranquilo. Hay que correr nomás. No nos queda otra. Esta zona está plagadísima. Estoy cometiendo un error y estoy volviendo a West Point. No tendría que estar haciendo esto, tendría que irme de acá. Es que por donde voy caminando veo zombies. Esto no tiene ni sentido. No sé a dónde vamos a parar. Porque es una locura la cantidad de zombies que hay. No solo en la ciudad, sino que en las afueras. Por aquí parece que calma un poco ahora. Que tenemos que alejarnos de West Point. West Point la otra vez cuando pasamos era el mismísimo infierno. No teníamos un lugar donde ir. Tanto la ciudad como las afueras no había manera de quedarse. Voy rebuscando también. Nice. Me lo llevo. Así que ya tenemos nuestros objetivos asignados. Al menos para el comienzo. Primero, encontrar un lugar decentemente seguro. Empezar a conseguir recursos, comida. Estaría muy bien conseguir una manera de movernos rápido. Sería espectacular. Un brócoli. Y semillas. No. Es una casa en construcción. Quizás encontramos algún melee o algo aquí. Bueno, hay cajas. Y no hay nada. Oh, usted tiene una palanqueta clavada. Amigo. Bueno, acaba de valer totalmente la pena venir acá. Totalmente la pena.
Dios, se está llenando. Salutear rápido esto. Bien. Creo que hay un contenedor de McCoy un poco más arriba. A ver si podemos sacar algo de ahí. Tablones. Debe ser una lanza. Voy a poner la lanza atrás. Vamos a seguir el camino. Y llegar a esos lugares antes de la noche. Porque, sinceramente, estoy acobardado de andar durante la noche por ahí. Con todo lo que pasamos la otra vez, necesito estar seguro antes que oscurezca. Bien, no conseguí nada de comer en esa casa, pero sí encontramos un par de cositas. Rebuscando. No tengo agua. Y ya tengo nivel 2 de sed. Aquí no creo encontrar nada. Esto va a estar lleno de sacos de verduras podridas. Vamos a seguir camino. Podríamos darnos una pasada por estas casas aquí. Vamos a apurar un poco más el paso. Que ya van a ser casi las 5 de la tarde. Quizás podríamos hasta pasar la noche en este mismo lugar. Si está tranquilo de zombies. Si tenemos suerte, encontramos algo de tomar. Cartera, vehículos. Zombies. Tratar de no usar los melees. Los usamos solamente cuando vayamos a necesitar matar a varios. Necesito la llave. No tiene nada. Nada en la guantera. Nada. Esta llave no me sirve para nada. Cada vez se acerca más la noche. Recién estamos llegando a estas casitas aquí. Esperemos que esto sea un lugar decentemente seguro para no estar peleando en plena noche. Y que a la vez tenga algo de loot para nosotros. No, ¿está quemada? Las únicas casas que tenemos cerca y una... Y una está quemada. Voy a tirar esta tela sucia. Voy a sacar un poco de tela limpia de aquí. Ahí va. Vamos a revisar todas estas casas antes de la noche. A ver si alguna tiene algo. Y nos quedamos a dormir en una de ellas. Ya estoy empezando a ver poco. Tiene absolutamente nada de loot. Pero bueno, es un lugar para dormir. Hay un pequeño gran problema y es que todavía no he conseguido nada para tomar. No sé si esto que agarre... Bueno, tengo bourbon también. Esto me quita un poquito de sed. Vamos a comer los champiñones. Menos 4 de sed. Esto me lo voy a comer también ahora. Bien, vamos a pegarnos una buena siestita. Al lado de una ventana que está rota y puede entrar un zombie en cualquier momento. Bien, estamos vivos. Vamos a ir directamente a revisar las otras casas. Espero que algún día se termine esta eterna caminata. Necesitamos tener algo, boludo, para movernos. Porque si andamos caminando, obviamente hay que andar controlando el horario, dónde nos vamos a quedar, dónde vamos a ir, si nos va a agarrar la noche. No tenemos tiempo de movernos rápido si queremos ir a algún refugio. Estamos mucho más limitados las cosas que podemos cargar. No puedo creer lo tranquila que está esta zona, comparado con lo que venimos encontrando hace rato. Esto está súper, súper tranquilo y no te dudo. No, es que estamos lejos de todo. Podríamos asignar hasta una casa de estas para quedarnos. Pero es que estamos muy lejos de todo. Dejar esta puerta abierta. Vamos a sacar un poco esto.
Bien, ya veo un poco de luz acá. Tenemos un libro, me sirve. Vamos, algo de tomar, por favor. Trapo. Un refresco. Y un preparado de tortitas. Esto es una victoria. Preparado de tortitas lleno todavía. Vamos a tomar la mitad. Bien, no me quité toda la sed, pero no pasa nada. Bien, no hay más nada, pero... lo que encontramos me sirvió. Vamos a revisar el segundo piso. Pantalón vaquero. Esto me da un poquito más de protección. Bien, nada más. Ando revisando todo, porque a veces algunas mesitas de luz y esos pueden tener alguna cosa interesante. Somníferos. ¿Tengo somníferos? No, no tengo somníferos. Me lo quedo. Encontramos lo más importante, que era algo de tomar, así que... eso es una victoria. Recontra vacía. Oh, una olla. Ya llevamos agua y una cacerola para hervir cosas después. West Point ya vimos que es un lugar muy, muy inseguro. Muldraw puede que esté en el mismo estado también. Pero quizás uno de los puntos tipo norte o sur, borde de la ciudad, quizás está un poquito más tranquilo. O quizás hasta lo podríamos limpiar. Y puede ser un lugar interesante también para conseguir algún vehículo. Así que vamos a intentar llegar a Muldraw. A ver si es un lugar bueno para nosotros. El plan es encontrar un lugar para establecernos, asignar un refugio y movernos a partir de ahí. En esa misma ciudad intentamos conseguir algún vehículo. Así que puede ser un buen lugar para vivir en tema de recursos, pero hay que cuidar la cantidad de zombies que van a haber. Y hay solo una manera de averiguarlo. Hay que ir hasta allá y comprobar a ver si es un lugar habitable. Quizá me conviene caminar por la zona de cultivo. Y hay más chance de encontrar cositas. Sí. Oh, ahí está. Dicho y hecho. Además encontré más semillas. ¡Hey! ¡Hola! Ojo que aquí podemos encontrar cosas para construcción. O algún melee también. También un poco de ropa para invierno. Este tiene gorras. Clavos, botas militares. Unos guantes rotos. Más clavos. Nada más. Hay una herramienta ahí. No sé si será una almadena. No, no creo, ¿no? Es un martillo. ¿Tengo martillo? No tengo martillo. Buenísimo. Una llave inglesa. Nos estamos surtiendo en un solo evento. Bien, vamos a seguir camino. Hay que ir atravesando el bosque. No es del todo seguro, pero es el camino más corto. Hay que llegar antes de la noche. Bueno, me quedo contento por haber encontrado ese evento y dos herramientas importantes. 3 de la tarde. Ya tengo un poco de sed. Estamos con calor. Menos mal que tenemos agua. Voy a revisar primero estas casas y después nos tiramos hacia el este. Aquí no va a haber mucha cosa, aparte de un poco de ropa militar. Pero aquí adelante hay una cocina. Tengo que entrar por la ventana. Está trancada la puerta. Pues nada. Absolutamente nada. ¿Qué otro lugar hay adelante? Pero ya son 16:30. Vamos a tratar de ir a la cabaña que está en el camino. Y seguimos avanzando hacia el este. La cabaña está hacia aquí abajo. Ginseng. Esto es muy bueno. Eso es muy bueno cuando tenemos que pelear mucho y estamos un poco jodidos. Cansados. Nos ayuda un montonazo.
Bueno, es una de las cabañitas que teníamos planeado llegar. Está en el camino a Muldrow. ¿No? Aparentemente hay un poquito de loot. Varillas para soldar. Periódico y una revista. Trabajo con vidrios. Bueno, tenemos algo para leer esta noche. Aquí vamos a pasar la noche. Tenemos algo de comida. Agua ahora no vamos a tener problema porque aquí afuera hay un pozo de agua. Así que vamos a rellenar absolutamente todo, todo con agua. Y quizás ya cocinamos las tortitas esas. Así dejamos comida pronta para el otro día y seguimos avanzando. Vamos a poner esto, así tenemos un poco de luz. Nice. Creo que no puedo preparar las tortitas todavía porque no tengo un cuenco. Así que estas tortitas no me van a servir por ahora. Bueno, pensaba cocinar algo, pero no tenemos nada. No tenemos lugar para pescar tampoco, así que vamos a tener que manejarnos con lo que tenemos ahora. Nos tomamos un bourbon, dormimos y el otro día seguimos camino. Esto es agua limpia. No tengo nada en esa casa que llevar, así que vamos a arrancar. Por aquí adelante hay una torre de radio. Ahí es donde vamos a pasar. No creo que haya nada, pero era el lugar más cercano en dirección a Muldrow, que está libre y tiene un camino. Así que nos va a beneficiar igualmente. Ahí está. Aquí puede ser un lugar bastante decente para quedarnos también. Pero siempre nos topamos con el mismo problema, que este tipo de lugares me gustaría asignarlo como refugio solamente que tuviéramos un vehículo para movernos rápido. Bueno, no hay absolutamente nada. Vamos a ir hasta Muldrow. Más accidentes. Todo está cerrado. Todo cerrado. Voy a agarrar por este caminito. Esto nos lleva directamente a la principal. La autopista. Ahí está. Nos estamos acercando. Una de la tarde. Estamos en Muldrow. Ahora, me está sorprendiendo la poca cantidad de zombies que me estoy encontrando, ¿eh? No sé qué está pasando, no sé si se han movido. West Point era un infierno. Pero estas zonas acá están bastante más tranquilas. Por un lado, mucho mejor, porque si no íbamos a vivir en una locura constante. Entonces hay que tener cuidado con las cosas que digo, ¿eh? Puede ser que esto esté bastante lleno también. Pero estaba todo tranquilo hasta ahora. Exactamente, estaba todo muy tranquilo hasta ahora. Mi tonfa está a un par de golpes de romperse, qué pena. Aquí llegamos al bar y no es una mala zona, ¿eh? No es una muy mala zona. Está bastante tranquila. Tenemos una casa en el segundo piso para quedarnos. ¿Puede ser esto un buen refugio temporal, quizás? Es un lugar donde dejar loot, donde venir a dormir. Mientras nos surtimos de loot en Muldrow. Puede ser un buen comienzo. Comida, perfecto. Creo que vamos a vivir encima de este bar. Vamos a ver la cocina. Harina, patatas, un poco de vinagre, leche, salmón podrido. Bien. Voy a revisar ahora la casita de aquí arriba. Bueno, no mucha cosa, la verdad. Una gaseosa, vamos a tomarlo todo. Nada. Guantes de cuero, en buen estado. Una sierra. Sierra me faltaba, ¿verdad?
Bien, buenísimo. Eso es una... Bueno, si no encontraba sierra ahí, seguramente la iba a encontrar en los almacenes de un poco más abajo. Así que... Pero bueno, me viene espectacular. Ok, arrancamos bien. Es un buen lugar para quedarnos. Destornillador ya tenemos. En este estuche de armas voy a poner estas municiones. Literatura y cosas de libros. Voy a poner todo acá. El mapa, una nota. Cosas de medicina y eso vamos a ponerlo aquí. Toallitas, tranquilizantes me los llevo. Bien. La verdad que se siente perfecto tener un lugar decentemente seguro. No sé qué tanto tiempo nos va a durar por el tema del comportamiento de los zombies, pero está muy bien. A partir de aquí ya podemos dejar cosas, librarnos de peso y empezar a lootear la ciudad. Y lo más importante, necesito conseguir un vehículo. Una venda. Esta venda hay que limpiarla. Esta venda me viene bien. Vamos a dejar bastante cosas acá. Vamos a limpiar un poco este piso. Dejarlo un poquito más. Bien. Ahora quedó un poquito más limpio. Un poco más agradable. A partir de aquí, empezamos a lootear comida. Necesitamos hacer algún tipo de reserva de agua. Por acá al lado tengo un lago, pero estaría bueno que cada vez que llueva tengamos algún recolector funcionando. Hay que encontrar una manera de comunicarnos con Rachel. Esta radio no tiene suficiente alcance. Lo que tendremos que hacer es craftear una radio de largo alcance. O volver al lugar donde una vez fuimos. ¿Se acuerdan? El edificio que reparamos en un invierno súper frío. El edificio de comunicaciones. Tenemos dos opciones. Conseguir una radio o nos movemos hasta allá. El problema es que para movernos hasta allá seguimos limitados por el no tener vehículo. Así que eso tenemos que verlo de alguna manera. Así que ahora, primer objetivo es empezar a conseguir recursos. Está a punto de entrar noviembre. Pescar no va a ser tan bueno como antes, ni cazar tampoco. La escasez de comida es bastante, bastante grande. Así que vamos a estar bastante más limitados. Vamos a revisar este galpón y seguir avanzando por los comercios hacia el sur. Busca de un auto y el resto de cosas que necesitamos.